y seguimos con más Mega Man X Generations. ¡Venga! Hay que perder nada de tiempo, nada. Nada, nada. Vámonos, seguramente mientras estoy grabando esto, el Kevin debe estar haciendo un directo. En teoría debería estarlo haciendo. Si no, que le den. ¿Qué son esos picos? Parecen picos. No las toco porque resulta que siempre que toco algo en Mega Man me termina matando. Así que me quiero evitar la pena de morir. ¿What? ¡Volvemos a los clásicos! No, no es posible. There we go. ¡Fácil, eh! ¿Quién va? ¡Ay! ¡Ay! ¡Basta! ¡No, no, 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 no! ¡Qué raro! Debería hacerle más daño, ¿no? Cuando hace eso es virtualmente invencible. Lo puedo atrapar ahí como en un cuadro, pero si hace eso, se activa antes su animación, no sé cómo funciona. Vean, pues ahí es completamente inmune. Si va a hacer cualquier otro ataque, lo puedo atrapar, pero es, para mí es complicado, pues. Debería hacerle un daño mayor, no sé por qué. ¿Por qué le doy ese daño patético? Bueno, al menos me salí. Vean. ¡Uy! ¡No! ¡Malo! ¡Vamos! ¡Quémate! Ya con tantas veces que lo he incinerado, debería estar muerto como pollo frito. ¡Maldita sea! Vean, le estoy haciendo uno de daño. No debería darle... hacerle uno de daño, debería hacerle más. Let's fucking go. ¡Ah! Me encantan estos robots. ¿Por qué no los usaron más en mods? Estará bien, una batalla contra 20 de estos. Estará bien padre. No puedo subir a través de ellos. Entonces, ¿de ruido? Eso es para hacerlo mucho más rápido. Sí, sabía que ya se me había acabado. Mega Man. No puedo hacer nada. Hay que tener sumo cuidado, chicos, porque recuerden, las paredes no podemos zafarnos, no podemos escalar paredes, así que si nos caemos, vamos a hacer pelation, literalmente. No, me voy a quedar aquí. No, además aquí está, hay mucho espacio. ¡Qué tonta! ¡Tonta ave!
Ahora sí, aquí te voy a dar tu matarina. Venga para acá. Sea. Vamos. ¡Oh, no! A nada me había quedado. Vamos. Uno más. Uno más, pues, nos vamos más, pues. ¡Ahí está! ¡Listo! Vámonos. ¿Ya puedo escalar cosas? No, no puedo. ¡Qué bestia! Vamos, ábrete. Vamos a grabar ahí. No sé quién será el enemigo, pero vamos a grabar ahí. ¡Ah, ya sé, ya sé! Bueno, al menos sí puedo hacer esto. Parece no se podía. No, no puedo con eso. Cambio más rápido porque tengo que configurar el botón. Un botón diferente. Hago lo que puedo. No. Muerto. No fue tan difícil. Ah, el 2 es el que es complicado, se me había olvidado. Ahora, último de Sigma. Creo que es el último de Sigma. Si esto fuera directo sería gracioso. Pero como es video, ni modo. Vámonos. Me faltaron muchas cosas, pero... pues digo, está bien, está bien. ¡Está bien, oye! ¿Quién va a estar aquí? Ah, claro que ibas a estar tú. ¡Cuidado! No, lo voy a guardar. Es la primera vez que ves a este sujeto en una plataforma más alta que yo. No. Me tenés que boca aquí ya no ni cómo predecir. Uy, mamá. Muerto. No, no, no.
aguantan, aguantan un buen esas porquerías. Uy, no me dan nada para cargar mis suministros de energía. Bueno, sí, sí, para. Listo, vámonos. Aquí va a ser el Steam Chameleon, claro. A ver si lo puedo volver a trabajar. Es que si brinco se va para abajo. No, no la armo. O sea, es hacer un super brinco hasta acá. ¡Mentes! No voy a mentir, es más complicado. ¿Qué sea eso? ¡No! Me quedé nada. ¡Otra vez! ¿En serio? ¿No me se causa uno? ¡Ya, muérete! ¡Infeliz! Vean, hasta me hundí. No, no, no vaya a ser que me mate eso. Solo eso falta. ¡Ajá! Ah. No, todavía no. Ya, yeah, fuck it. No puede ser tan difícil el siguiente enemigo, ¿verdad? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ah. Patético, pero... debería hacerle un daño mejor, pero... es todo lo que da. Uy. Primero que encontré. ¡Muerto! Creo que será más fuerte. Ya son todos, creo. ¿Quién falta? No, falta mamut, creo. Solo pececitos para mí.
sea, que recuerdo si estos me dan algo. A ver, quítate de ahí. No, vean, no sueltan feria, no sueltan feria. No suelta nada. ¿Quién es aquí? Ajá, sí, como la anterior vez, hombre. Claro, es un tipo agua, le daña la electricidad. Un Pokémon. ¡Muere! Ábrete. Ahora. Espero que haya farming. ¿Cuántas vidas tengo? Ah, suficientes. Solo tengo que llegar con el jefe super cargado de todo. Y con de todo me refiero solamente a vida. Todo lo demás, ¡qué poca! Meta, parece una meta. Salto en el peor momento. No, fuck it. Prefiero perder una vida ahorita. A ver, es Mahamamut. Eres... No es bueno. Ay. Su plataforma es exactamente igual que como el... Como el juego original. ¡Oh, no! Ah. ¡No inventen! ¡Muere! Antes de que se pongan a peor las cosas. Yo creo que ya llegué con el jefe. No, aquí queda uno. ¡Uy! ¡Uy, mamá! ¿Por qué está invisible? Igual es lo que quería hacer, fíjense. ¡Muerto! Ah, ¿qué tal? No me tardé mucho. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan bueno? Ay, cálmate. Os juro que yo no lo presioné. Ok, venga. No sé qué parte del video vendrá, pero ya son cuatro partes, así que... Fuck this shit. Vámonos. Hasta el final. Que extrañamente el final es exactamente igual.
There we go. Ah, aquí viene el perro. Bienvenido. Esta es mi perra principal. Espero que te guste. Es de las mejores. Bla, 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 Sigma. Venga. Ah, ojalá pudiera hacerle Hadouken a este Treble. Imitación de Treble. De voz. Probablemente sí tiene... ¡No puedo trepar las paredes! Ya vi la situación en la que me vi. Creo que logró un perfecto perfect para ir, no irme contra Sigma solo. ¡Fuck this shit! ¡No! Ok, lo tomo. Me conformo. ¿Sigues tú, Sigma? Excelente, veo que te ha gustado. Ahora más te vale enfrentarte a la reina de las reinas. O sea, yo. Y aquí tengo mi juguetito. Oh, shit. ¡No puedo subir! ¡Oh, maldita sea! Creí que lo había trabado en un loop. ¡Uy, muere! ¡Uf! Ahora sigue lo peor. Sigue su parte más fuerte. Eso está muy grosero. Voy a hacer cheats, me vale madres, no voy a poder contra él. Y vean, no, con la vida que tiene, na. Y mire, siempre se te sirve, ¿verdad? ¡Cheat time! Ya quedó. Bueno, llámate a Sigma. Al fin, con la vida completa. Mi mente, eres bien bueno, minche. Papita, es el mejor. Oh, no se crean. Tengo activado el Ghost Mode. Con esto no me hacen daño. Como si me fuera a servir de algo, de todas maneras. Bueno, es que neto, o sea, neta, este es de los pocos juegos. Es que es un estrés. O sea, todavía no tienen el... O sea, tienen el descaro de ser un runja. O sea, vean la vida que tiene Sigma. Vean por cojones la vida que tiene Sigma. Ni siquiera le estoy dando, que no puede todo. Ah, me hubiera puesto. O sea, ni siquiera puedo tapar las paredes. Eso puede todo. O sea, ahora sí que están a
a la merced de estos... vean este. Este, pues, ese se puede esquivar. Aquí abajo había, abajo. ¡Abajo! Gracias. ¡No! Bueno, al menos ya estoy viendo bajar su vida. ¡Mínimo! ¡No! Vale, estoy bajando bastante hasta eso, ¿eh? ¡Me podía! Aquí hacerlo legalmente, pero fuck it. No tengo el tiempo ni la paciencia. Y esas son dos cosas que se encuentran. Ven, este nivel final. No, mi mente no le hace nada. Nada le hace daño. No. Se los tiene que tragar completito. ¿Y aquí cómo le hago ahora? ¿Mi mente ni solo ciertos ataques le dañan? Qué desgraciado. Atínale, viejo. Ay, ya sé que sí le va a dañar. Esto, ¿no te dañó? ¿No tiene el descaro de que esto no le daña? ¡Oh! ¿Qué le daña entonces? No le dañe el fuego, si no le dañe esto. A ver. Ah, un disparo bien cargado, eso le daña. Un disparo más o menos cargado, ¿no le daña? ¿Le daña algo, no? No, imagínense, vean esto. Vean la cantidad de vida que tiene. Y luego nada más le puedo dañar con el máximo poder, cuidándome de todo. No, pues con razón la... me obligaron a hacer lo que hice y lo tengo bien justificado, no me importa. Llegué al punto de mi vida que dije, fuck this shit, acabemos con esto. Y... si hay alguien que lo ha acabado ahí sin usar cheats, felicitaciones, chicos. Pero yo soy marica. Y... esperen por él. Y... fuck you. No, no es posible. Sí, sí es posible. Sí es posible y que te den. ¿Dónde está mi agua? Aquí está mi agua. Fuck this shit, no me voy, no, no voy a perder el tiempo así de... no voy a perder 20.000 horas de mi vida solamente por... por derrotar a Sigma cuando puedo hacerlo de otra mejor manera. Además son room hacks, ya lo pasé de la manera legal. Y mientras un buen que no tomaba agua. Anyway, vamos a estar diciendo ahora las críticas. Muy bien, crítica constructiva. Gameplay, chicos, realmente es exactamente el mismo gameplay. Así que realmente si quieren ver algo diferente a Mega Man en cuanto al gameplay, no es muy diferente. Lo que tiene de bueno es de que que te dan el dash al inicio del juego, lo cual es bastante, bastante chido y muy bien agradecido. Te dan el casco también, que no tienes que tener a fuerzas a la hora de pues de conseguir ciertos ítems. Aún me faltaban por recolectar unas cosas, pero al menos ya saben dónde hay un corazón, un subtanque. El nivel de Storm Eagle, no sé cómo lo pueden llegar hasta arriba, yo no pude. Pero dije, fuck this shit. O sea, no. ¿Qué decirles, chicos? ¿Qué más? Los jefes prácticamente son los mismos, incluso los que tienen debilidades tienen fortalezas. Es decir, lo que supone que les daña, ahora ya no les daña tanto. O sea, me hizo muy, muy buen room hack. ¿Qué más decir? O sea, es divertido, es diferente, era lo que yo algo buscaba. Algo diferente en cuanto a Mega Man X y lo encontré. No era exactamente lo que yo pedía, pero en plano de no ver ningún room hack o ningún room hack que valga la pena, este llamó mi atención y dije, ah, ok, vamos a darle una oportunidad. Y no me decepcionó tanto como yo esperaba. Bueno, no, no me decepcionó, es un juego más, otro room hack, por así decirlo. Muy similar a los de Mario, porque prácticamente podría ser clasificado como los de Mario. Pero pues bueno, o sea, se hace lo que se puede y se agradece a la creadora, creo que es una mujer. No, neta, muchas gracias por el room hack. Vengan, ahí están todos los que hicieron.
No, no es cierto, no lo son. Anyway, ¿qué decirles, chicos? Espero que les haya gustado el rumbo, que a mí me pareció muy bueno. Todavía le faltaban muchísimas cosas, como el... como todo el background, por ejemplo, que no... que está muy estático, pues no sé si era un problema de sprite, de textura. No, más bien es un problema de sprite, como que no lo leyó bien el room. Pero eso es en general, no he visto uno que de verdad tenga un buen sprite. Pues el gameplay es bueno porque realmente está basado en el primero, pero pues que te den las botas y el casco antes de verdad ayuda bastante. ¿Qué más? Pues Sigma realmente es muy difícil. Si no los... yo lo pasé con cheats, obviamente. Si ustedes lo pasan de la manera legal, neta, muchas felicidades, chicos. Yo quisiera ver eso, quisiera ver videos de esos. Que seguramente ya hay, pero pues bueno, yo tengo la paciencia ahorita ni el tiempo para estarlo... para estarme estresando y estarle ahí dándole a Sigma. Realmente digo, fuck this shit. Anyway, espero que les haya gustado. Bendito sea Dios por los save states, porque si no, no podría haber pasado esto. Y pues sí, espero jugar más room hacks en el futuro. Tal vez después les dé unos cuantos room hacks. Encontré unos cuantos. Por ahí encontré uno de Protoman, donde se cambia el sprite de Mega Man por el de Protoman. Me llamó la atención solamente por jugar como Protoman. Nada más. O sea, les he dicho normalmente que el gameplay no cambia, pero de alguna forma, con que tengo otro sprite, como que sí cambia un poquito, ¿saben? O sea, la experiencia cambia. No sé qué se deberá, no sé si seré solamente... si seré solamente yo, pero pues bueno, se hace lo que se puede y muchas gracias. Y qué decirles, chicos, espero que les haya gustado. Si quieren ver más room hacks de estos, solamente por favor den like a todos los videos. Vayan a ver las otras series. Tenemos Mega Man X1, Mega Man X2, próximamente Mega Man X3, me he tardado mucho con ese. Y bueno, ya que los quiero, los aprecio y nos vemos en el próximo video. Cuídense y hasta luego. Bye.